Hola amigos, por supuesto que yo iba a sacar tiempo para hablarles de una forma íntima y personal, como siempre lo he hecho, sobre lo que me ha pasado en las últimas horas. A mis espaldas está el que era hasta hace muy poco, el estudio casero que tenía para presentarles al Rojo Vivo, pero como saben ya no estoy con el programa ni estoy con Telemundo. Antes que nada les digo que estoy bien, dentro de lo que cabe estoy bien. Y digo dentro de lo que cabe porque a nadie le gusta perder su empleo. En mi caso estoy bien porque, y esto es algo que siempre digo a mis hijos, la vida siempre hay que mirar el vaso a la mitad lleno. Si uno, cuando tiene momentos difíciles, se hace la víctima y empieza a buscar todo lo negativo y empieza a culpar a otros y empieza a tratar de complicar el cuadro que uno ya de por sí tiene complicado, pues uno tiene la tendencia a estancarse, a perder el tiempo en banalidades, en cosas que no te van a ayudar a progresar en ese nuevo camino. Y yo por eso me he concentrado en lo positivo. Y lo positivo es, primero que nada, que yo entiendo que la decisión que tomó la empresa fue una decisión que la tomó sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles y que está pasando a través de todas las industrias. Así que no lo tomo como algo que fue contra mí y eso me ayuda mucho a tener mi mente despejada, tranquila. Y sobre todo, también pienso que todo esto que está pasando dentro de lo que ocurre, soy una persona con suerte porque todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar. Por lo tanto, tengo una seguridad económica que hoy en día muchas personas no tienen. Y uno siempre tiene que compararse con que siempre hay alguien que está peor que uno. Y digo dentro de lo que cabe, porque por supuesto que a nadie le gusta, como les decía, perder el empleo. Y a nadie le gusta pues dejar de hacer lo que a uno le apasiona. En mi caso, pues yo sé que vienen muchísimas cosas buenas. En las últimas horas he recibido tantas llamadas de posibles proyectos que los voy a empezar a analizar la semana que viene porque esta semana me la quiero tomar bien, bien tranquila para digerir todo lo que había pasado. Uno tiene que en estos momentos siempre analizar bien por qué pasan las cosas y sobre todo para qué. Qué es lo que me viene en el futuro que yo sé que va a ser bueno. Pues entonces, nada, les digo que estoy bien en ese sentido y sobre todo me voy a tomar unos días de descanso para pasarlos con mis hijos que se han portado divinos, que han estado a mi lado. Mi hija me ha traído mucho té, sabe que me gusta tomar té y me ha tenido la taza llena en todo momento y han sido pues un respaldo incondicional. Y bueno, les quiero dar las gracias a todos ustedes que me han estado escribiendo los mensajes más bellos y más hermosos, que no tengo suficientes horas del día para leerlos y agradecerlos. Realmente uno siempre sabe que uno trabaja con la mejor de las intenciones y da el máximo, pero no es hasta que pasa una cosa así que a veces uno se da cuenta cuán grande es el cariño del público y cuán agradecido uno se siente con todos ustedes. Así que les doy las gracias. Le quiero dar las gracias también a todas las personas que han trabajado conmigo en el mundo del entretenimiento, presentadores de otros programas, artistas, periodistas, personas de los medios de prensa que me han llamado, me han dicho cosas muy alentadoras, me han hecho sentir muy, pero que muy bien. Y por supuesto, a todos los miembros de mi equipo del Rojo Vivo y todos los que trabajan también detrás de cámaras, a todo el equipo técnico, que me han llamado. No les he podido contestar las llamadas a todos porque soy una y ustedes son muchos y yo no quiero hacer llamadas por hacerlas y salir del paso. Les quiero hablar y sentarme con ustedes a repasar cosas, a recordar cosas y hablar sobre cosas que podemos hacer en el futuro y cómo mantenernos siempre en contacto. Así que a los que no he llamado es porque no les he podido dedicar el tiempo que se merecen, pero lo voy a hacer. ¿Qué me depara en el futuro? Bueno, pues yo no lo sé. Lo lindo de todo esto es que ahora se abre ante mí un camino lleno de posibilidades, un camino brillante que me deslumbra de tantas cosas que puedo hacer, pero voy caminando hacia ese camino de una forma muy ilusionada, muy entusiasmada, con mucha excitación porque creo que cuando vienen cosas buenas y uno evoluciona, uno descubre nuevas cosas de uno mismo. Y bueno, esta es la segunda vez en la vida que yo pierdo un empleo, así que no sabía que esto pues es algo que uno le duele, ¿no? Y que uno siempre se cuestiona qué va a pasar conmigo. Pero en esta ocasión, a diferencia de la primera vez, yo tengo la experiencia de los años que me demuestran que estas cosas pasan para que uno crezca y evolucione. Y entonces pues la recibo con mucha emoción. Y,
y les digo que bueno, que todas esas cosas me tienen pues llena de entusiasmo. No sé cómo más describirlo porque es así como me siento. Les cuento que yo pues tengo también la ventaja de que mi papá, tal vez ustedes lo saben, fue político en Puerto Rico y como todo político tiene sus altas y bajas. Cuando estaba arriba tenía un séquito de personas que lo alababa, que le echaban mucha coba, que lo aplaudían mucho y lo idolatraban y le decían cosas fantásticas. Y cuando estaba abajo pues solamente estaban los buenos amigos. Y yo aprendí con eso desde muy pequeñita a que uno no se puede deslumbrar por la fama ni por la adulación. Y que uno tiene que ser una persona sencilla, que tiene los pies en la tierra bien puestos. Y gracias a eso, pues yo siempre he estado ante las cámaras porque amo, me apasiona ser periodista, me apasiona informar, me apasiona estar con ustedes muy directamente, pero no porque tengo que estar en una portada o en un titular o algo así. Así que por ese lado, pues no me afecta tanto porque yo sé que voy a continuar en contacto con ustedes de otra forma como lo estoy haciendo ahora. Esta mañana, tampoco les voy a pintar un panorama color de rosa, como mi camisa. Esta mañana, cuando me desperté, me golpeó la realidad de mi nueva realidad, de que ya no me tengo que levantar a las 6 de la mañana para empezar a buscar noticias, para la reunión editorial que tenemos todas las mañanas, para empezar a preparar reportajes y entrevistas, y la vorágine excitante y maravillosa de hacer un show de televisión. Ahora me levanté y me puse a fregar los platos de mi casa que mis hijos me dejaron anoche, porque me cocinaron anoche, me consintieron, pero dejaron los platos sucios. Y entonces, pues nada, hice labor de ama de casa. Y cuando me entró un poquito de ansiedad por ese vacío que te deja cuando tienes tanta actividad en un momento dado, lo que hice fue que saqué a pasear a mi perro Archie. Lo saqué a pasear 3 veces esta mañana para canalizar la energía. Yo creo que él piensa que es su cumpleaños o que es Navidad, él no entiende, pero está muy feliz de que lo he sacado tanto. Pero bueno, eso es lo que uno se acostumbra a la transición. Y así es como yo lo miro, siempre positiva, siempre optimista. Y quiero que ustedes, pues a lo mejor, si están pasando por algo difícil, utilicen esos consejos para aplicarlos a su vida y a su realidad. Yo solamente les puedo decir que quedo agradecida con los años maravillosos que pasé en Telemundo, con las experiencias increíbles que he tenido a través de esos años en la cadena, con mi programa Rojo Vivo. Y yo no me voy para ninguna parte, yo estoy aquí, me van a seguir en